Buenas noches, amigas y amigos de Visión al Sur. Todos bienvenidos al último mes informativo del año 2022. Hoy contamos lunes 12 de diciembre. Esta señal se genera en el estudio de Visión al Sur. Agradecemos su sintonía a todos quienes nos acompañan en los cantones Girón y Santa Isabel, como también a nuestros seguidores a través de la red en cualquier parte del planeta. Como siempre, les recordamos que ustedes pueden participar de la programación noticiosa mediante llamadas telefónicas al 098-488-6690, mensajes de WhatsApp al 099-990-0099, o puede compartir sus fotos, videos, textos, artículos de opinión, etcétera, con mensajes o comentarios en nuestras redes sociales donde nos encuentra como Achiras. Con el gentil auspicio de Visión al Sur, que le ofrece televisión e internet mediante fibra óptica en Santa Isabel, Girón y todo el Valle de Yunguilla, pasamos inmediatamente a revisar los titulares. La Escuela de Educación General Básica 27 de Febrero celebró sus 200 años de vida institucional. Exalumnos de la 27 participaron del desfile de las promociones. Puente de la calle Antonio Flor presenta trizaduras, piden se restrinja el tráfico pesado. El municipio prepara informe técnico referente al estado del puente de la calle Antonio Flor. El 10 de diciembre inauguraron los trabajos de repotenciación en el mirador de Paycurrucu, esto en Santa Isabel. Por problemas eléctricos, el Centro de Revisión Técnica Vehicular suspendió la atención al público en Santa Isabel. La Reina y Cholita Gironenses preparan agasajos navideños y gran apoyo tuvo el Teletón Solidario realizado por la Asociación de Voluntarias San Vicente de Paúl, esto en el Cantón Santa Isabel. Atención a las farmacias de turno para la presente semana. Gracias al auspicio de Tok Tok, su tienda de ropa y accesorios ubicada en la calle García Moreno y Arturo Sández, diagonal al Parque Central de Girón. Les presentamos las farmacias de turno vigentes hasta las 6 horas del sábado 17 de diciembre. En Girón, farmacias Asunción en la calle Abdón Calderón y 3 de noviembre. En la Asunción, farmacia Corazón de Jesús en la vía Girón Pasaje. En San Gerardo, farmacia San Carlos en Agustín Ordóñez y 20 y 2 de enero. En Santa Isabel, farmacia Las Orquídeas en la Isauro Rodríguez y Las Orquídeas. En la parroquia Cañaribamba, farmacia Virgen de los Dolores en la vía Chubín. En Abdón Calderón, para esta semana no existe registro en la página de control sanitario. En San Fernando, farmacia central en la calle Mariscal Sucre, 16-6 y 10 de agosto. Vamos con una nota de pesar. En Estados Unidos ha fallecido la señora Graciela Bernarda Encalada Quesada. Las honras fúnebres se cumplirán en la funeraria Monte de los Olivos, localizada en Carondelet y España. La misa de cuerpo presente tendrá lugar en la iglesia Las Carmelitas a las 11 horas del sábado 17 de diciembre. De ahí se trasladará al cementerio Ciudad de Esperanza, donde recibirá cristiana sepultura, New York, 4 de diciembre del año 2022. Vamos con el desarrollo de las informaciones. Un desfile se cumplió. A ver, perdón. Un desfile se cumplió el pasado sábado 10 de diciembre como uno de los actos principales enfocados a resaltar la conmemoración de los 200 años de vida de la Escuela 27 de Febrero, hoy conocida como Escuela de Educación General Básica. Estudiantes de hace varias décadas estuvieron presentes en el trayecto que arrancó desde el puente 3 de noviembre y concluyó en el Salón del Pueblo. En el transcurso pudimos recoger algunos comentarios de ex alumnos y lo compartimos de inmediato con ustedes. Bonitas tardes. Esto está nuevito. Uno ya ni se acuerda mucho. Aquí a todos mis amistades y todos compañeros que tal vez estamos recordando con mucha alegría los tiempos, a la vez ya digamos así pasados, pero de nuestra niñez. Es un gran honor poder participar de este momento en los 200 años de vida de nuestra escuela. Digo nuestra escuela porque le considero parte de mi vida, parte de mi formación, parte de lo que soy.
creo que pocas instituciones podrán decir que cumplen 200 años. Es el alma de lo que es la cultura de Girón en lo que corresponde fundamentalmente a nosotros los varones. Sabemos que hay otras escuelas que igualmente han contribuido a la formación de los gironenses, pero la escuela del 27 de febrero es una institución de las más importantes, de las más nobles de Girón. Un orgullo estar aquí en Girón celebrando estos 200 años de nuestra querida escuela. Tal vez lo que más recuerdo es el tener profesores como Antonio Delgado, tener profesores, directores de la escuela como don Julio Picón, que pueden en su momento habernos parecido rígidos, duros, pero que realmente estaban formándonos, estaban moldeándonos para ser los ciudadanos que hoy somos. Y hemos acudido al llamado para ser partícipes en este desfile de la confraternidad por este bicentenario. Sí, lamentablemente hay poca asistencia, yo sí pensé también ver un río de gente, porque la mayor parte de personas con edades ya avanzadas, pues somos de la 27 de febrero. Pero de todas maneras aquí nosotros festejando estos 200 años con mucho orgullo, con mucha alegría. Muy contento hoy aquí participando con la gente. Lamentablemente mis compañeros, unos 3 o 4 que están residiendo aquí, les invité, pero no sé, por alguna circunstancia no han acudido. Nosotros, bueno, nos organizamos, decidimos hacer una reunión presencial para poder organizarnos de la mejor manera por esos años que nos acogió y nos brindó no solamente conocimiento, sino también amistades y cariño. Cuando nosotros estuvimos en sexto año de educación básica, la escuela se hizo mixta. Lo que sí tiene nosotros la particularidad es que nosotros, cuando entramos a la escuela, sí, el jardín de infantes se inició con nosotros, básicamente. Hablar de la escuela 27 de febrero es de hablar de historia, es de hablar de cultura, de educación. ¿Cómo no sentirme orgulloso de haber sido parte de la institución educativa? Bueno, creo que todos los gironenses estamos conscientes de que más allá de los documentos dan testimonio y fe de que esta escuela ha sido la primera institución educativa que ha educado por generaciones a los ciudadanos gironenses. En este mismo tema, acto seguido, tuvo lugar la sesión solemne en el Salón del Pueblo, en donde se dieron discursos, condecoraciones y reconocimientos, siendo una de las de mayor distinción la entregada por la Asamblea Nacional. Les tenemos un resumen del acto que duró 2 horas y media. El 9 de diciembre de 1822, cuando lo que hoy es nuestro país aún formaba parte de la Gran Colombia, nació como escuela sin nombre, con el único deseo de instruir en las primeras letras a la niñez de este rincón de la que en este entonces nació un gran colombiano. 7 años más tarde, en la fiesta gloriosa de Tarqui, se fragua su definitivo nombre, 27 de febrero, y desde entonces su historia. Vaya mi respeto y reconocimiento a todos aquellos directivos, docentes, padres de familia, estimados estudiantes, estudiantes que han sido, son y serán el soporte para apoyarnos a superar nuestras debilidades que como institución naturalmente no tenemos. Asamblea Nacional. El presidente, consideramos que es relevante la gestión desarrollada por directivos, docentes y colaboradores de la entidad Escuela de Educación Básica 27 de febrero, acuerdo. Emitir un cívico saludo y felicitación para la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 27 de febrero, con domicilio en el Cantón Girón, provincia de La Suárez, motivado en el bicentenario de creación y ponderar el trabajo comprometido que impulsa en beneficio de una amplia población estudiantil. Esta nueva institución que ha sido testiga del desarrollo de Girón, que nace en 1822, esta escuela, desde ya rompiendo un paradigma que es en aquellos tiempos ser mixta, hombres y mujeres, la sociedad integral completa ya en
Escuela 27 que tomará el nombre en 1829. A esta institución, la 27 de febrero, una de las instituciones muy importantes del Cantón Girón. Como ustedes pueden ver, su trayectoria, 200 años de vida institucional. Gracias a sus grandes forjadores, directores, docentes que dejaron esa semilla, dejaron ese legado para que Girón el día de hoy tenga sus grandes profesionales. ¿Por qué digo mi escuela? Mi ciclo de mi vida. Me inicié como alumno, como padre de familia, como profesor, como director y me jubilé en la escuela 27 de febrero. Y en esa época Claudio Bravo escribió la letra del himno de la escuela 27 y yo le puse, le musicalicé al himno de la escuela 27 de febrero. Bueno, y nos acercamos vertiginosamente a la finalización del año y en estos próximos días tendremos las festividades de Navidad y mucha actividad religiosa, cultural, tradicional en estos últimos días del 2022. Nosotros, como medio de comunicación, ya es costumbre que realicemos el resumen anual de informaciones. Ello lo estaremos presentando el próximo 19 de diciembre, el primer semestre, y el 26 de diciembre, el segundo semestre. Sin embargo, les mantendremos informados del acontecer, de lo que ocurra en los próximos días en nuestro cantón y también a través de las redes sociales, de nuestra página www.achiras.net.es. Así es que les hacemos esta notificación de que el próximo lunes y de hoy en 15 estaremos con los resúmenes anuales de noticias. Por problemas eléctricos suscitados en el sector de Peña Blanca el fin de semana, el transformador de corriente del Centro de Revisión Técnica Vehicular en Santa Isabel se vio perjudicado, evento que ha obligado a la institución a suspender la atención desde este lunes 12 de diciembre. Tras las gestiones debidas, se espera que el servicio vuelva a retomarse el día miércoles o jueves. A partir del sábado, 19 horas, se fue la energía en todo el sector de Peña Blanca. Parece que hubo algún problema mayor por parte de la empresa eléctrica. Y amanecer domingo tuvimos la novedad de que el transformador del Centro de Revisión Técnico Vehicular estaba echando humo. Hubo, parece, una sobrecarga y eso dañó no solamente los fusibles, sino que hasta el interior del transformador. Se llamó en ese momento a la empresa eléctrica, vinieron los señores de la empresa, chequearon y solamente vieron e indicaron que ya era problema interno, que ellos no podían intervenir. Hoy en la mañana ya contactamos con el ingeniero Víctor Macas, el señor alcalde hizo la gestión y logramos abrir el transformador y determinar que en realidad tiene un daño grave. De acuerdo al diagnóstico de los ingenieros eléctricos, parece que sí está dañada la bobina y eso para mandar a rebobinar demora, lo hay que hacerlo en Guayaquil y demora un mes, mes y medio por lo menos. Entonces es un poquito difícil. Adquirir un nuevo transformador igualmente nos demorará, porque eso hay que hacer un pedido, hay que hacer una importación, el proceso, y luego demorará unos 3-4 meses. Entonces es un problema grave que se nos ha presentado por el momento. Vamos a tratar de salir lo más pronto posible, gracias a la gestión del señor alcalde, que está realizando para poder conseguir un generador alterno y poder estar operativos a fin de dar el servicio. Se está haciendo las debidas gestiones a fin de conseguir un transformador, ya sea en alquiler de la empresa eléctrica mismo, a fin de poder renovar y poder dar el servicio. Lo que es matriculación no hay atención, sí. De ahí lo que igualmente, pues, no tenemos energía aquí, por supuesto, entonces no podemos encender computadoras, no podemos hacer absolutamente nada.
tal vez información verbal solamente, información en lo que corresponde a títulos a visitantes para las compañías de transporte, en lo que tenemos en físico, documental se puede dar información, pero el resto no, hasta que tengamos energía eléctrica. Esperemos, siendo optimistas, ya a partir del día miércoles o jueves, seguro que estamos ya nuevamente, vamos a hacer todos los posibles para que esto se solucione. Decíamos que nos acercamos a las festividades de fin de año, navidades, y ello conlleva mucho movimiento de las personas, algarabía y como también bullicio, fuegos pirotécnicos, cohetes, todo eso. Tratemos de, en lo posible, de evitar y así no afectar tanto a nuestra fauna urbana, perros, gatos y aves. Les recordamos con este video lo que causa el demasiado bullicio. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Sí. Listo. ¿Me los puedo sacar? Ansiedad, nervios. Me sentí bastante perturbado, la verdad. Fue un poco fuerte, caótico. Sí, mi corazón es palpitada, 1000 por hora. Los más agudos, como un arañazo en la pizarra, algo así. El chirreo me hizo incluso sentir como que se me paraban los pelitos. Fue cuando explotaba los fuegos artificiales, como que siento que me fastidia el tímpano. Ay. Hola. Muchas gracias. Ahora no, ni siquiera lo pensaría. Ahora esta Navidad trataré de concientizar a más gente para que ya no vuelvan a hacerlo. Pobre Sarta. Hagamos conciencia. Nos vamos a una pausa publicitaria y ya regresamos con informaciones. De Emprendimientos Chabelos hace la cordial invitación a la Gran Feria Gastronómica Artesanal e Indumentaria a realizarse los días sábado 17 y domingo 18 de diciembre en el Coliseo de Deportes de Santa Isabel. Disfruta de artistas, danzas, autotuning y para los más pequeñitos de la casa, caritas pintadas y más. Hagamos de estos días los mejores con la familia. Te esperamos, no faltes, desde las 10 de la mañana en el Coliseo de Deportes. Cuando no contratas a un músico profesional para el sereno. Si nosotros nos hubiéramos casado. No corras riesgos. Contrata profesionales. Las instalaciones eléctricas improvisadas causan accidentes y pueden poner en riesgo tu vida. Acude a un electricista calificado y utiliza materiales de buena calidad. Centro Sur. Autorización número 3548. CNE, elecciones 2023. En medio de la naturaleza. El internet de Chabelo TV y Gonet conecta a sus habitantes con el mundo.
80 canales nacionales e internacionales legalmente contratados a través de fibra óptica de Chabelo TV, ofreciéndole una amplia variedad de contenidos. Servicio técnico, por favor, una revisión en cabina. Enseguida. Alta velocidad, estabilidad, servicio técnico ágil, precios accesibles y excelentes promociones. Solicítalo ya al 096-947-7355. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Tenemos un comunicado que nos hacen llegar desde el Ministerio de Salud Pública y el Hospital del Cantón Girón, Aida León de Rodríguez Lara, que dice lo siguiente: Ministerio de Salud Pública, Hospital Aida León de Rodríguez Lara, invita a la ciudadanía a la exposición Impulsemos la Lactancia Materna, Apoyando y Educando. Fecha jueves 15 de diciembre de 2022, a partir de las 8 de la mañana. El lugar será en el Hospital Aida León de Rodríguez Lara, localizada en la calle Antonio Flor y Leopoldo Peña Herrera, Girón, Ecuador. Este próximo 18 de diciembre de 2022 se conocerán las candidaturas que fueron calificadas por el Consejo Nacional Electoral para las elecciones 2023. La tercera semana de diciembre será la fecha tope para saber los nombres de los candidatos que estarán en las papeletas el 5 de febrero del año 2023. Como sabemos, en el Cantón Girón, hasta la fecha, el 20 de septiembre, que era el tope máximo para inscripciones, se registraron 4 candidaturas. Desde esa fecha hasta el próximo 18 de diciembre se abrió la etapa de impugnaciones, en las cuales el Consejo Nacional Electoral ha estado haciendo los debidos trámites para dar a conocer a partir de esa fecha quiénes mismos quedan como candidatos. Podría haber alguien más, o a lo mejor podría haber uno menos, o quedarán los 4 candidatos que postulan aquí en el Cantón Girón. Entonces, desde el 18 de diciembre, allí sí ya oficialmente conoceremos si es que son 4 candidatos o más o menos, reiteramos. Bueno, eso lo podremos conocer en los próximos días. Vamos con más informaciones. Los ciudadanos de Ecuador que vivan en el exterior pueden registrarse en www.vototelemático.cne.gob.es para hacer votación telemática en las elecciones del 5 de febrero del año 2023. Podrán elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero además votar en la consulta popular propuesta por Guillermo Lasso, presidente del Ecuador. Para inscribirse deben tener a la mano el documento de identificación personal, cédula o pasaporte. Asimismo, tiene que estar registrado en la circunscripción de domicilio electoral. El votante tiene que ingresar el número de identificación personal, cédula o pasaporte y hacer clic en Siguiente.
Luego debe seleccionar una de dos opciones, reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Si seleccionó la primera opción, se desplegarán dos opciones adicionales. Hay que elegir una de ellas, fotografía en vivo o fotografía con documento. En cambio, si seleccionó la opción de preguntas de seguridad, se desplegarán dos alternativas adicionales y tiene que escoger una de ellas, cédula o pasaporte. En el portal web hay un manual con los pasos detallados que se tienen que seguir para la inscripción, que será confirmada por medio de un correo electrónico. Esta es una información que la hemos tomado de Diario El Mercurio. Es decir, si usted se registra, usted que está en el exterior, si se registra, podrá elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y también en la consulta popular, mas no podrá elegir a alcaldes, prefectos, concejales. Esa aclaración hay que hacerlo. En otro ámbito de informaciones, el pasado jueves, este medio fue alertado de que en el puente de la calle Antonio Flor, sobre el río El Chorro, se han evidenciado trizaduras. Los ciudadanos temen que esta estructura corra la misma suerte que el puente paralelo de la calle Sandes que colapsó en el mes de febrero. Como primera medida, piden que se suspenda el paso de vehículos pesados por el sector. Hemos preparado una nota y las presentamos de inmediato. El río El Chorro alertaron a este medio de un inconveniente que han observado en la estructura del estribo sur del puente, que al igual que el caído en el mes de febrero, fueron construidos en la década de los años 1980. Ha presentado un asentamiento más, está con una trizadura más o menos de unos, más o menos aproximadamente 5 centímetros, está bastante, un poquito más asentado y no está, o sea, afectado bastante, ya que cada día más y más esto va hundiéndose. No queremos que pase lo que pasó en la calle Sandes. Se ha podido observar que existe una trizadura cuya abertura tiene unos 5 centímetros. Es más alarmante todavía porque se nota que las cuarteaduras que tiene las bases del puente ya han ido avanzando. En la parte de la propiedad del señor Torres se ve ya unas cuarteaduras que superan los 15 centímetros. El estribo norte también evidencia una separación del concreto. Hace unas dos semanas habrían empezado a notarse estas aberturas, aseguran. En los últimos 15 días, ya que o sea, pasan aquí todo tipo de carros grandes, entonces creo que eso es lo que hay, es la causa de que se está colgando más este puente, o sea, mucho peso de los carros. Piden que no se permita el tráfico de vehículos pesados por este puente y que se señalice. Ese es el llamado de atención de nosotros hacia las autoridades para que evitemos el colapso del puente. Lo que se pide hoy en día es de que se cierre aquí en la calle Antonio Flor el paso de vehículos pesados, porque por aquí pasan volquetas, rodillos, pasan los trailers cargados, maquinaria, pasan el mismo rodillo del municipio a veces pasa por aquí vibrando, y eso ha hecho de que hoy las cuarteaduras de este puente sean más notorias. Nosotros hemos conversado con los señores del barrio, con los vecinos, es que se prohíbe el paso a vehículos pesados. O sea, que nos ayuden para que vehículos pesados no pasen por aquí, ya que no queremos que suceda lo que la calle Sandes, ya creo que va como 9 meses que cayó ese puente, algo así, ¿no? Aseguran que también la calzada estaría hundiéndose. Ahí justo del paso del señor Bermeo, del garaje del señor Bermeo, para casito, desde ahí, esa partita que está asfaltada, esa parte que arreglaron, esa parte. Hubo una fuga de agua. Cuando ellos empezaron a cavar para encontrar el tubo donde fugaba el agua, ahí mismo se hundió la barreta. Se notaba que el puente estaba abarcando toda el agua que tenía en este tubo de la matriz que pasa por el puente, y yo creo que a raíz de eso hoy se está dando estos asentamientos. Las bases del puente se mostraron de esta manera en nuestro recorrido. Sobresalen la acumulación de basura y llantas usadas. Sí, en las bases del puente también están socavadas. Eso hizo, me acuerdo, un recorrido en el de riesgos a nivel provincial, un coronel del ejército. Pero todo ha quedado ahí y hasta el día de hoy no se les ha vuelto a ver por acá. Referente a esta situación, hemos consultado a la Municipalidad del Cantón Girón, hemos pedido un pronunciamiento
y hoy se nos ha manifestado lo siguiente: la unidad de riesgos municipal y la Dirección de Obras Públicas han realizado una valoración del puente sobre el río El Chorro de la calle Antonio Flor. Se procederá a realizar el respectivo informe técnico para un pronunciamiento oficial. Cambiamos de tema. Este sábado 10 de diciembre en la comunidad de Cerca Loma, parroquia Abdón Calderón, se desarrolló la inauguración de los trabajos de repotenciación del atractivo turístico denominado Mirador de Paycurucu. Esta labor es parte del proyecto propuesto por la actual reina de la caña de azúcar, señorita Jennifer Córdoba, cuando ganó el certamen de belleza en el mes de agosto. En este sitio, las labores contemplaron la realización de una explanada en un terreno donado por el señor Lautaro Cuesta. Sobre el mismo se ha construido una cabaña, un asador y unos baños para el público que desee visitar la zona. Asimismo, el plan implicó mejorar la vialidad y los caminos de acceso a la cima de la montaña. Esta iniciativa ha contado también con el apoyo de las autoridades locales, dice la información. Y tenemos otra información acá ya en el Cantón Girón. Dice, desde la Policía Nacional, el subteniente Cristian Álvarez nos comparte estas imágenes de un semoviente o una res muerta a pocos metros de la calle Isauro Rodríguez en Pambadel, que está en estado de descomposición y ha sido devorado en parte por perros. Esto podría acarrear problemas de salud. El policía dijo que se elaborará un parte policial y pondrá en conocimiento del municipio, porque manifiesta que imagino que debe existir una ordenanza al respecto, concluyó. Y la reina y Xolita gironenses han iniciado su temporada navideña pidiendo el apoyo de ciudadanos para entregar presentes a niños y personas necesitadas. Una de las primeras labores fue la organización de una rifa y el premio que recayó en una de ellas a nombre de personas que necesitan fue entregado este domingo. Las señoritas así realizarán agasajos de este fin de semana, como también aspiran que continúen llegando las contribuciones. Hemos decidido trabajar conjuntamente porque creo que trabajar en equipo es mucho mejor que trabajar uno solo. Esta visita se trata de que vinimos a donar una cocina, una plancha, unos caramelitos a los niños, unos juguetes para alegrar la Navidad. Esto se realiza gracias a personas quienes me dijeron que ponga boletos a nombre de personas necesitadas. Entonces puse mi nombre y dos fueron premiados. Entonces estos dos premios vinieron acá, esta familia que necesita de nuestro apoyo. Todo bien, le agradezco a ella por el amor y el apoyo que nos quiere apoyar. Igualmente me siento, mejor dicho, contento igual con todo lo que están haciendo aquí, por apoyar a los familiares, porque un poco estamos de crisis y venimos a hacer un poco buscar el trabajo para seguir adelante. Somos del campo, venimos aquí viviendo, en esta casa estamos como que estamos arrendados nomás, por eso es que estamos aquí. Entonces agradezco. Son una familia numerosa ustedes. Por eso es que estamos agradeciendo a ustedes porque están apoyando. Juntas hemos podido organizar lo que es una gran rifa. Gracias a eso hemos podido sacar fondos para poder agasajar a los niños de nuestro cantón y de las diferentes comunidades. También en la rifa fueron dos premios, salieron que fue a nombre de mi compañera Michelle Campoverde, los mismos que estamos haciendo entrega el día de hoy a una familia que de verdad necesita de nuestro apoyo y del apoyo de nuestro cantón. Sí, bueno, la rifa nos fue más o menos, pero estamos siguiendo gestionando para poder dar un agasajo navideño a todas las comunidades y del centro. Existen bastantes familias en realidad en nuestro cantón que necesitan de nuestra ayuda y espero que muchas personas se sigan sumando a nosotros, nos sigan ayudando en esta obra social, porque sin la ayuda de ustedes nosotros también no podríamos realizar. En el centro se va a realizar el día 18 de diciembre, el domingo que viene, desde las 9 de la mañana. Espero que nos acompañen. Va a haber muchos sorpresas, show del payaso, cartas pintadas y muchos juegos y concursos.
en las comunidades, cómo van a organizarse. En las comunidades estamos pensando hablar con los que son presidentes de cada comunidad para poder que nos digan ellos el número de cuántas personas son de cada comunidad y cuáles son las que necesitan nuestro apoyo. ¿Cuentan ustedes con algún recurso, con algún presupuesto de que tengan como para estas actividades o no? Por el momento no, no contamos con un recurso o con un presupuesto. Es por esa razón que realizamos la rifa navideña. Aún estamos recibiendo donaciones y pueden hacerlos ya sea de caramelos, juguetes, ropita, lo que sea de voluntad. A mi número de teléfono que es 09-84-625724. Y también a mi número que es el 09-87-88-04-56. A esos números se pueden contactar y todo lo que ustedes deseen colaborar nos saben que es muy bienvenido. Entonces ya lo saben, si usted desea colaborar con las señoritas Reina y la Cholita Gironense, póngase en contacto con ellas, porque ya este fin de semana realizarán el agasajo navideño con un programa. Están invitando también al programa navideño, caritas pintadas, show de payasos, juegos y concursos. El domingo 18 de diciembre a partir de las 9 horas en la cancha cubierta del parque 25 de junio. Es tiempo para dar, tiempo para compartir, manifiesta. Y también han pedido las señoritas a los presidentes de las comunidades que se pongan en contacto con ellas para poder coordinar los agasajos a los niños. A los presidentes de las comunidades ponerse en contacto también para determinar el número de niños que existen en cada una de las comunidades. Vamos a hacer aquí una pausa publicitaria y ya regresamos con más informaciones. Recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. De Bomberos Voluntarios del Cantón Girón es una institución de socorro al servicio de la comunidad, siempre alerta para proteger la vida, bienes y el ambiente. El personal constantemente se capacita, adquiere equipos y vehículos para brindar una respuesta oportuna y eficiente ante cualquier emergencia. La entidad se fortalece cada día gracias a los recursos económicos provenientes de distintas fuentes y donaciones, siendo la más importante la contribución mensual que los usuarios del servicio de energía eléctrica pagan en sus planillas de consumo. Con su apoyo, seguiremos adelante buscando brindar un mejor servicio, con abnegación y disciplina. En medio de la naturaleza, el internet de Chabelo TV y Gonet conecta a sus habitantes con el mundo. 80 canales nacionales e internacionales legalmente contratados a través de fibra óptica de Chabelo TV, ofreciéndole una amplia variedad de contenidos. Servicio técnico, por favor, una revisión en cabina. Enseguida. Alta velocidad, estabilidad, servicio técnico ágil, precios accesibles y excelentes promociones. Solicítalo ya al 096-947-7355.
El Teletón Solidario realizado por la Asociación de Voluntarias San Vicente de Paúl con la finalidad de obtener fondos para continuar con la construcción de la Casa del Adulto Mayor ubicada en el sector de Higuerón tuvo un gran apoyo durante su desarrollo el pasado sábado. Al evento se sumaron artistas locales, medios de comunicación y ciudadanía en general que de distintas formas aportaron al mismo. De allí el agradecimiento sincero por parte de sus organizadoras. Yo a nombre de la asociación, oiga, soy eternamente agradecida. Ya le digo, de Dios que nos ha iluminado en esto y ha iluminado a toda la gente. Y agradezco muchísimo, solamente le pido a Dios que Dios bendiga a cada uno de ellos en los hogares, a los ustedes que son profesionales, que sigan adelante, que Dios les bendiga. Nosotros no tenemos cómo pagar, pero este gesto que hicieron ustedes y todos los que se unieron es un gesto tan grande para nosotros. De lo que yo tengo conocimiento en cuanto de cocina, en el barcito que hicimos, todo ha salido, la comida, todo, no hay desperdicio, todo por la bendición de Dios se ha vendido lo que se ha preparado. En cuanto a la invitación de los artistas, hasta ahorita creo que tengo conocimiento que no ha faltado ni uno. Sí, todos han estado aquí presentes. Los medios de comunicación, agradezco muchísimo a todos los que se han unido a nosotros. Eso nos dan a nosotros una fortaleza, porque eso es para hacer llegar a la gente nuestra necesidad, nuestra inquietud. Es bastante. Los señores que nos han dado los premios, como ustedes verán que se sigue rematando y todavía hay premios. Todavía hay premios para seguir rematando. De Dios le agradezco mucho porque ha llegado en el corazón de todos, a todos los que nosotros hemos pedido. No nos han cerrado las puertas, nos han ayudado de buen corazón. Yo soy eternamente agradecida porque yo sé de que la gente confía en nosotros y vamos, por la bendición de Dios y la gente, vamos a cumplir esta obra. Esta obra es muy interesante. Nosotros hemos vivido la realidad de ver el abandono del adulto, pero no es que el hijo le quiera dejar abandonado, siendo que la ley de la vida es así, tiene que ir a trabajar el hijo y el adulto queda. Esa es la realidad que nosotros hemos contemplado y nos hemos puesto tan entusiasmadas a querer hacer esto porque aquí va a ser vida para los adultos. Y soy agradecida en esto. Durante esa trayectoria que hemos estado nosotros planificando, es ese movimiento que hemos tenido, pero hemos salido. Y estamos saliendo, como ustedes nos notan a nosotros, llenos de alegría aquí, porque siempre el propósito de ser bien firmes, de que nos va a ir bien. Entonces queremos luchar para ver si es que ponemos el techo, para que ya no se deteriore vuelta las estructuras metálicas. Esa es la finalidad. El próximo martes 20 de diciembre estaremos celebrando en Girón un aniversario más de la declaratoria de este cantón como patrimonio cultural de la nación. Uno de los actos que como medio de comunicación Visión al Sur y Achiras desarrollamos es la presentación de la revista Girón 360 grados, que llega ya a su 16º fascículo. Estaremos realizando la presentación de esta revista el día 20 de diciembre a partir de las 19:07 p.m. en el local que acostumbramos y que desde luego agradecemos siempre por la ayuda al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. Estaremos realizando la presentación. La invitación cordial a toda la ciudadanía a que acuda a este acto cultural. Tendremos grandes sorpresas para quienes asistan, para los presentes, así es que desde ya les anticipamos y hacemos la invitación. No se hacen invitaciones personales ni se envían tarjetas de invitación. La invitación lo hacemos así a través de los medios, a través de las personas que comparten o compartirán la publicación que ya estaremos subiendo a las redes. Así es que los esperamos para celebrar juntos el aniversario de declaratoria del Cantón Girón.
Y también antes de finalizar con este espacio informativo, agradecemos a todas las personas que nos enviaron fotos del recuerdo de la Escuela 27 de Febrero. Una infinidad de fotografías que las hemos estado compartiendo a través de las redes sociales en estos últimos días y que han dado o han merecido el seguimiento de muchas personas. Hoy les hemos preparado un video con ellas y las compartimos de inmediato. Hace instantes les mencionábamos que a partir del 18 de este mes el Consejo Nacional Electoral emitirá ya definitivamente quiénes son candidatos a las dignidades de alcaldes, concejales, presidentes de las juntas, prefectos a nivel nacional. El Cantón Girón tiene 4 candidatos que se inscribieron hasta el 20 de septiembre. Y el 18 de diciembre sabremos si continúan los 4 candidatos. Como medio de comunicación, a partir de esa fecha estaremos coordinando con los distintos candidatos diálogos, entrevistas, para poder conocer cuáles son sus propuestas y más detalles que los candidatos proponen, conocen y que nosotros, ustedes como ciudadanos, necesitamos conocer, necesitamos preguntar. Así es que a partir de esa fecha empezaremos nosotros ya a coordinar el tema de entrevistas. No lo hemos hecho antes, precisamente porque desde el Consejo Nacional Electoral aún no se ha emitido el listado oficial. Varias personas, varios candidatos, principalmente aquellos que optan por la prefectura, nos han estado solicitando espacios. Nosotros como medio de comunicación aún no hemos abierto esos espacios precisamente por eso, porque no hay un pronunciamiento oficial ni definitivo a la fecha. Aunque claro, ya ha habido pronunciamientos, ya han habido entrevistas, ya estamos viviendo la campaña electoral prácticamente, pero ello arrancará a partir de enero. Entonces nosotros muy
ceñidos a lo que dictamina el Consejo Nacional Electoral, es que no hemos abierto todavía estos espacios. Vamos a dar a conocer y a reiterar la información, también la solicitud que nos hacía desde el Ministerio de Salud Pública, la invitación a la ciudadanía a la exposición Impulsemos la Lactancia Materna, apoyando y educando, con fecha jueves 15 de diciembre del año 2022, a partir de las 8 horas. Lugar Hospital Aida León de Rodríguez Lara, el Antonio Flor y Leopoldo Peña Herrera en Girón. Y también recordarles que el próximo lunes, que contaremos 19 de diciembre, estaremos con el resumen del primer semestre del año 22, el resumen de las noticias, y el siguiente lunes, que será 26 de diciembre, con el resumen del segundo semestre de este año. El 20 de diciembre, en cambio, en vivo y directo, desde el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, estaremos con la presentación del fascículo número 16 de la revista Girón 360 grados. Ahí tenemos de sus pantallas la portada. Es una portada especial que se ha preparado en esta ocasión. Es de un pintor con raíces gironenses, que ya lo estaremos conociendo nosotros en este evento, que como siempre contaremos algunas historias, contaremos información, muchos aspectos que a veces desconocemos de nuestro cantón y que a través de los articulistas vamos a enterarnos. Tendremos también música especial en vivo. Así es que es un programa al cual todos están invitados a asistir al local de los bomberos, y a quienes no puedan hacerlo, estar pendientes de la transmisión de Visión al Sur, el canal que para los cantones Girón y Santa Isabel lo puede usted receptar a través de la señal de cable de Girón y Chabelo TV. Y a quienes no pueden, a través de achiras.net.es. Vamos a despedirnos. Y antes también les recordamos que los martes, miércoles y viernes ustedes tienen el programa deportivo Visión Deportiva a través de la televisión y el canal número 6. El jueves el espacio informativo desde la matriz de Santa Isabel a las 19 horas con Paul Domínguez. Y la misa del sábado a las 7 de la noche también llega en vivo y directo a través del canal de televisión y Achiras. Gracias por su sintonía. Estamos llegando con ustedes con esta programación que ya la hemos escrito. Gracias. Buenas noches.